Hola, bienvenidas a mi canal de Like Priscila. Aquí les presento algunas imágenes de mi closet, un poco desordenado. Sí lo he estado renovando poco a poquito, pero sí realmente quería hacer un super cambio. Aunque no pude hacer el cambio que esperaba, aquí les dejo algunas ideas de organización, sobre todo en la parte de arriba del closet, que a mí me sirvieron y ojalá te guste el video. Bueno, esta es mi parte de los zapatos. Los tengo arreglados por tipo y también por estilo. Los de tacón y ciertos colores los tengo divididos. Y en la parte de mero abajo ya tengo los tenis y los pants. Mi ropa también la tengo ordenada por color para no batallar a la hora de hacer mis outfits. Y bueno, esta es una toma, un zoom out de mi closet. Como tengo organizado también las bolsas y los vestidos largos. Cortos. Y esta semana me voy a dedicar a arreglar el closet. Ya lo he hecho y ya he mejorado mucho, pero esto es como el muro de Berlín, el lado de Huicho y mi lado. En esta parte, bueno, tenía un mugrero, todo lo que llegaba aventaba aquí, papeles, notas, ligas, accesorios, lo que fuera. Entonces, pues cada vez que abría el closet, pues todo el mugrerete ahí, ¿verdad? Y bueno, este es mi mayor issue, la parte de arriba. Aparte de medio se está cayendo un pedazo ahí de madera, a ver qué hago para pegarlo. Y pues obviamente se ve todo el mugrero aquí en la parte de arriba, no se ve arreglado, se ve... Y me fui a Lowe's a buscar algunas canastas donde pueda guardar algunos artículos, recuerdos, libros, cosas importantes que tengo y que no se vieran a la vista cuando entraba al closet. También están este tipo de cajas que son como rígidas, con tapa donde puedes guardar zapatos, puedes guardar fotos, puedes guardar, no sé, algún tipo de artículos. Y bueno, mi compañera fiel está sosteniendo un espagueti de alberca y ese también me lo llevé porque más adelantito van a ver en qué lo utilizamos. Y si el piso de tu closet es muy antiguo, no te gusta, puedes sustituirlo por un tapete o doble laminado. Y básicamente lo que compré fueron dos bolsas del mismo color que hace juego con las canastas en gris, donde guardé mi vestido de novia y algunas otras prendas que necesitaba. Y muy bien, Corde, muchas gracias por ayudarme. Ya estamos listas para llegar al closet y empezar a arreglar. Y bueno, muchísimas gracias también a mi querido esposo que me ayudó a hacer limpia de la parte de arriba con mucho entusiasmo. Ese papá luchón, muchas gracias. Pero bueno, como pueden ver en la parte de arriba del closet, se me estaba cayendo y compré un pegamento, pero estuvo fallido ese intento. Y yo creo que lo más sano es quitarlo de arriba y pintarlo. Pero bueno, para este video no lo quité, solamente lo pegué y vamos a ver cómo quedó al final. Me era imposible acomodar las cosas si no hacía una buena limpia de la parte de arriba y para eso utilicé este tipo de sacudidor largo que sirve súper bien también en el piso para recoger el polvo, los cabellos y las escaleras, sobre todo donde se acumula más basurita de los zapatos. Y bueno, con eso tuve, ay, pero también vi el abanico bien sucio, entonces también me sirvió para darle una pasada. Y bueno, pues ahí tengo todas las cosas que saqué que me van a servir para hacer limpia, para etiquetar las cajas, ordenarlas todo en su lugar. Y bueno, estas son las bolsas que les platiqué donde guardé mi vestido de novia y algunas otras prendas súper útiles. Y estas imágenes me recuerdan que tengo que cambiar de maletas, pero ahí guardo todo tipo de maletas y bolsas de viaje. Y otro tipo de almacenamiento útil que hace juego con mi closet son estas cajas, ya sea redondas o cuadradas, donde puedes guardar accesorios, ya sea zapatos, cintos, fotos, libros, recuerdos. Y
Y para que tus botas queden paraditas como debe ser, yo te recomiendo que compres este tipo de foam que es para las albercas. Yo la conseguí, es un espagueti. La conseguí en Lowe's y bueno, también la venden en Walmart, la he visto. Entonces, ya nada más le cortas el pedazo y ya te queda con buena forma la bota. Estoy utilizando unas tijeras así de corte de tela, unas que tengan así filosas y grandes y listo. Y bueno, ese es el resultado final del arreglo de mi closet y ahora sí se ve más organizado, más limpio. Ya me dan ganas de entrar a mi closet, en pocas palabras. Y bueno, pues espero que les haya servido algunos tips. Si tienen ustedes algunos otros tips de cómo organizar las bolsas, por ejemplo, déjenmelo saber. Yo tengo unos acrílicos que no se alcanzan a ver ahí, donde ayudan a que las bolsas se queden paraditas. Y bueno, están también mis cajones de joyería, pero bueno, eso sería para otro video. Y bueno, pues todo lo traté de organizar con etiquetas para saber qué hay adentro y no estar buscando a la mera hora qué es lo que hay en cada caja. Muchísimas gracias por verme. Te recuerdo mis redes sociales. Me puedes buscar en Instagram y en Facebook como Like Priscila. Nos vemos muy pronto. Hasta luego.